Celebro la misa votiva de la Beata Virgen María de Fátima. Lo hago en gratitud a la Santísima Madre de Dios por mis 25 años de sacerdote. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Oh Dios, que hiciste a la madre de tu Hijo también madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la plegaria por la salvación del mundo, podamos promover cada día con mayor eficacia el reino de Dios. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Ahora estáis liberados del pecado y hechos esclavos de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hablo al modo humano, adaptándome a vuestra debilidad natural. Lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos para que obrasen la maldad, ofrecer ahora vuestros miembros a la justicia como esclavos suyos para vuestra santificación. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto obtenáis entonces? Cosas de las que ahora os avergonzáis, porque conducen a la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dais frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. ¿Todos? Dichoso el hombre.
será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. ¿Todos? Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos aquí celebrando esta Santa Misa en el mismísimo lugar en el cual Nuestra Señora, Nuestra Madre del Cielo, se apareció 5 veces a los pastorcitos Jacinta, Francisco y Lucía. Una 6ta vez se apareció también aquí a 2 kilómetros en Baliños. Y estamos también nosotros, 4 de nosotros, peregrinos, hemos venido también acompañando al padre Daniel, que celebra sus 25 años de sacerdocio. Cuando Juan Pablo II estuvo en este lugar y beatificó a los pastorcitos el 13 de mayo del año 2000, él dijo que la Virgen vino aquí por su solicitud maternal, porque es madre. Y como es madre, ella quiere cuidar a sus hijos. Y como quiere el bien de sus hijos, no quiere que sus hijos se condenen, no quiere que sus hijos se pierdan. Y eso es lo que la empujó a venir aquí, a presentarse en este lugar, en este mismísimo lugar, y a pedirle a 3 niños tan pequeños, de 7, 8 y 10 años, si querían ayudar a Jesús a salvar almas. Esas almas que son sus hijos, son los hijos de la Virgen, por los cuales ella estaba preocupada. Y ella se hace, por decir así, ministra de Jesús, cumpliendo su función de primera corredentora, la que lo ayudó a Jesús en la obra de la salvación de las almas, la que lo ayuda, para venir a pedirle a otras almas si quieren asociarse a esa mismísima tarea. Y eso mismo es lo que hace, en modo eminente, los sacerdotes. Aunque también todo bautizado tiene que ayudar a Jesús a salvar almas. Tiene que de algún modo ser también corredentor, pero de un modo particular los ministros de Jesús, los sacerdotes. Ese es el único modo de entender que la Virgen a estos 3 pequeños niños les haya dicho: quieren ayudar a Jesús a salvar las almas de los pobres pecadores que van al infierno. Y que en este mismo lugar les haya mostrado, niños tan pequeños, esa visión horrorosa del infierno, que los marcó mucho. No que les infundió un miedo o un temor, sino una gran compasión hacia las almas de los pecadores por las que nadie reza. Por eso decía Jacinta, ya enferma, antes de morir: si los hombres comprendiesen lo que es la eternidad, harían de todo por cambiar de vida. Y eso es lo que vino a hacer Nuestra Señora aquí, a despertarnos, a que también nosotros cambiemos de vida, a que nos demos cuenta que estamos en esta vida para hacer obras buenas, amando a Dios por sobre todas las cosas y amando a nuestros hermanos,
porque esos son los mandamientos primeros que tenemos que cumplir y de esa manera salvar nuestras almas y ayudar a otros hermanos a salvar las almas. Pero nos podemos preguntar, pero Jesús no es todopoderoso. ¿Por qué Jesús tiene necesidad de nuestra ayuda? ¿Tiene realmente necesidad de nuestra ayuda? Sí, porque Él lo ha querido así. Podría haber dispuesto de otro modo, pero no. Él quiso que los miembros de su cuerpo místico, los miembros de la Iglesia, ellos también tuviesen que sufrir en sí mismos, de algún modo, su pasión para ayudar a salvarse a sí mismos y para ayudar a salvar a otros. Y la primera que tuvo esa suerte fue la Santísima Virgen María. Nadie sufrió más que Jesús y nadie sufrió después de Jesús más que ella, que estuvo al pie de la cruz asociada a su pasión, ofreciéndolo y en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Y también Jesús nos dijo que si queremos ser sus discípulos, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra cruz cada día y seguirlo, cumpliendo los mandamientos, como le dijo a ese joven que le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida? Cumple los mandamientos, le dijo Jesús. Y tomar la cruz cada día, es decir, también asociarnos nosotros a su pasión. Y ese es el sentido de las cruces que tenemos en nuestras vidas. Cuando le rezamos a la Virgen la salve, le decimos que estamos en un valle de lágrimas. Porque la cruz nos visita todos los días de nuestra vida. Y si la miramos con ojos de la fe, no es un castigo, es una visita de Dios que nos trae la gracia. Pero hay que saber mirarla de esta manera. Y por eso San Pablo decía, yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la que soy ministro. ¿Cómo completar lo que falta a la pasión de Jesús? ¿No es la pasión de Jesús algo ya perfecto? Sí, es perfectísimo. Bastaba la pasión de Jesús para salvar todo el mundo y infinitos mundos como este. ¿Cómo que hay que completarla? Bueno, porque Jesús ha querido, dice el mismo San Pablo, que también nosotros seamos conformes a la imagen suya. A eso nos predestinó Dios, a ser conformes a la imagen de su Hijo. Y falta así que la pasión de Cristo se complete en sus miembros que somos nosotros. De tal manera que seamos conformes con Él, que es nuestro modelo, pero también de tal manera que lo ayudemos verdaderamente, porque con Él somos una misma persona mística, a salvar las almas. Dice Pío XII, en una encíclica muy hermosa sobre el cuerpo místico que es la Iglesia, Mystici Corporis, que parece una cosa extraña que Jesús necesite de sus miembros. Y sin embargo, así lo ha querido Él. Él mismo lo ha dispuesto. Podía no hacerlo. Y aplicando ese texto de San Pablo que dice, en un cuerpo la cabeza no puede decir al pie, no te necesito. Así también nuestra cabeza Jesús nos dice a nosotros, de algún modo, yo te quiero asociar a mi trabajo santificador. De algún modo, yo te necesito. Pero no nos obliga a ayudarlo. Por eso la Virgen vino y les propuso a los pastorcitos, ¿queréis ofreceros para sufrir mucho y ayudar a Jesús a salvar las almas de los pobres pecadores? Y esos niños tan pequeños, ¿qué dijeron? Sí, queremos. Y a partir de allí se obró en ellos una transformación muy sobrenatural. Y entendieron que en esta vida estamos de paso y ofrecían todos los sacrificios que podían, como les había enseñado el ángel, en todo lo que podáis ofreced un sacrificio para consolar a Jesús, que está muy ofendido, y para ayudarlo a salvar las almas de los pobres pecadores. Si nosotros, como deseaba Jacinta, comprendiésemos lo que es la eternidad, también haríamos de todo por cambiar de vida y por ayudar a nuestros hermanos a cambiar de vida. Por eso, en este día en el que estamos aquí por una enorme gracia de Dios, pidamos a Nuestra Señora que nosotros, de esta visita a este santuario, volvamos también cambiados, como cambiaron los pastorcitos después de verla a ella, después de que ella los visitó. Volvamos con más deseos de santidad, de ser buenos, de vivir delante de Dios y de no ofenderlo, buscar de no ofenderlo. Y si lo ofendemos, bueno, de confesarnos, de arrepentirnos y de seguir adelante. De cumplir los mandamientos, todos los mandamientos, no los que algunos sí y otros no, haciendo cada uno una religión a su medida. Y de amar a nuestros hermanos. Y pidamos también por los sacerdotes, pidamos por el Padre Daniel, porque esa frase que dice San Pablo,
completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, se aplica principalmente a los sacerdotes. El mismo San Pablo lo dice, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual soy ministro. Nosotros, sacerdotes, no solo tenemos que ser sacerdotes con Jesucristo, sino que el sacerdocio de Jesucristo, del cual nosotros participamos, lo llevó a Él a ser no solo sacerdote, sino víctima, ofrenda a Dios. Él era Dios al cual se ofrecía el sacerdocio, Él era hombre que ofrecía el sacerdocio, el sacrificio, pero también era la víctima ofrecida. Y por eso es que nosotros, sacerdotes, que participamos de su único sacerdocio, tenemos que también ser víctimas ofrecidas con toda nuestra vida y de esa manera asociarnos al misterio de la redención de nuestros hermanos. Por eso en este día le pedimos a la Virgen por todos nosotros, pedimos también por la intercesión de San Francisco Marto y de Santa Jacinta Marto, que aprendieron la sublime ciencia de la santidad tan pequeñitos, que nosotros también entendamos el valor de la eternidad y busquemos de ser santos. Y lo pedimos especialmente para los sacerdotes. Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de la sabiduría, que revela sus misterios a los pobres y sencillos. Lo hacemos animados por la mediación de María, la humilde hija de Sion. A cada intención respondemos, danos, Señor, la sabiduría del corazón. Danos, Señor. Por los pastores del pueblo de Dios, para que sean fieles dispensadores de la palabra de verdad y no se dejen contagiar nunca por la mentalidad engañosa del mundo, oremos. Danos, Señor, de vida de corazón. Por los pobres y los que sufren, para que, experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen María, oremos. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Por las familias, para que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida y resuelvan en la caridad los problemas generacionales que puedan surgir entre padres e hijos, oremos. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Por los jóvenes, para que busquen la verdad con corazón libre y puro, asumiendo las dificultades y sacrificios inherentes a la fidelidad radical al Evangelio, oremos. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Pedimos también de modo especial por las intenciones que cada uno de nosotros, los sacerdotes que concelebran conmigo, de vosotros, peregrinos, trae en el corazón. Por esas intenciones ponemos todo delante de Nuestra Señora y ponemos delante de ella todas aquellas almas que nos han pedido que recemos por ellas, que presentemos sus necesidades. Oremos al Señor. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Acoge, Padre, nuestras súplicas y derrama sobre nosotros la luz de tu Espíritu, para que, a ejemplo de la Virgen María, sepamos glorificar tu nombre con la santidad de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito eres, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito eres, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de tu nombre, para la gloria de Te ofrecemos, Señor, los dones de reconciliación y alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, nos presentemos como ofrenda santa, agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte, bendecirte en esta memoria que hacemos de la Beata Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco Marto, Santa Jacinta Marto y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
consagramos a la Santísima Virgen María, les consagramos a ella todos nuestros seres queridos y aquellas personas que nos han pedido que recemos por ellos, especialmente los más necesitados. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Oremos. Robustecidos con el alimento celestial, haz, Señor, que te sirvamos con una vida santa, a ejemplo de Santa María la Virgen, y que con ella proclamemos la grandeza con sinceras alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa ha terminado, podéis ir en paz. Les deseo a todos una muy feliz peregrinación, como decía el Padre Gonzalo, que marque muy profundamente vuestra vida, de tal manera que cada uno de nosotros vuelva a su lugar, más buenos, más santos y con más deseos de ofrecer aún las cruces, quizás pequeñas, otros más grandes, que el Señor nos mande. Les encomiendo mi sacerdocio. La misa de los 25 años de un sacerdote tiene indulgencia plenaria, así que aprovechando de que han participado de la misa, pueden también confesarse y ganar esa indulgencia después. Buenas tardes.